Bienvenidos a Sigüenza y hoy es la víspera de San Juan. Para nosotros hoy es un día muy importante porque es una de las fiestas más tradicionales que tiene nuestro pueblo. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te lo primero que hacemos, todos los chavalillos nos levantamos. Hoy se han levantado sin despertador para venir a cortar las ramas de chopo. Desde anoche están con los WhatsApp. Oye, que vamos para Sigüenza, que queremos volver a eso, al arco, cada año, vuelven cada año. Es lo mágico de San Juan. Con estas ramas esta tarde haremos unos arcos de chopo que simulan un poco esos retablos de la iglesia, y en cada barrio se hace, bueno, pues ese retablo con su pequeño altar, cada uno cuelga su cuadro de San Juan, y hay que empezar la tradición pues de mañana temprano, antes de que venga el calor. Hermanos, y te acercarás a cantar con ellos en San Juan. Yo desde pequeña lo recuerdo, bueno, yo creo que las primeras fotos que tengo son del arco de San Juan. Entonces, bueno, pues este es el comienzo de la mañana. Estamos aquí al lado del campamento del Pinar para seguir cogiendo sanjuaneras y tomillo para terminar de adornar la iglesia. Si queréis podéis venir a acompañarnos. Antiguamente el cura era menos exigente y entonces llenábamos toda la iglesia de tomillo y de sanjuaneras. Se esparcía por el suelo, pero luego la señora de limpieza empezó a quejarse y lo tenemos que colocar. Lo colocamos en bandejas, aunque en la entrada, en las escaleras, sí que echamos y la gente se lleva cuando viene. Y entonces vamos a llenar un par de saquetes. Ahora vamos a por las rosas que robamos anoche para vestir al santo. ¿Cómo que robasteis? Sí, bueno, que es una tradición aquí en Sigüenza, pues ir a robar, a coger rosas al campo y a las casas y eso, y ahora vamos a la iglesia ahí a vestir al santo. Muy bien. Las rosas. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Quitando los candelabros. Y ahora ya cogéis vosotros al santo y os lo lleváis allí. Esto de coger al santo tiene mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Algunas veces hasta se enfada él porque dice que le hacen daño. Sí. Así que, bueno, aquí nosotras hemos terminado. Vamos, sí, al altar mayor. Os tocó. Porque de espina del tallo, injertándose en los dedos, una rosa es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa. ¿Cuántos años llevan ustedes vistiendo a santo? Uy, yo creo que desde que tengo uso de razón, lo llevo vistiendo. A ver, ¿fue el tío el primero, el tío Antonio? Así que, tengo 80, ponme desde los 18. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el proceso? Pues ahora vamos colocando verde que traen los niños, para enrollarlo todo y clavar, sí, las flores ahí. Y luego ponerle las flores. Las flores robadas. Sí. ¡Hombre! Es que si no, no tiene mérito.
Si no las robamos, vamos a pedirlas y no nos las dan. Así que ya tomamos la determinación de ir a robarlas. Por todos los hoteles los dejábamos limpios antes. Sigue la misma tradición. Sí, porque como han ido los hermanos apuntándose, pues ya los mayores sabían la tradición y no ha cambiado nada. Bueno, ha cambiado en que eso lo tenía. El tío Antonio lo dijo hace 2 años. Que rifaban un cordero. Sí. Antes, sí. No lo sabía yo. Sí, un año le tocó al tío Antonio. El cordero. Sí. Uy, pero celebramos una fiesta muy bonita. Aunque ya no hay tantos porque están fuera, pero aquí se sigue la tradición, aunque sean 6. Pero la seguimos. Pues empezamos a vestirle. Empezamos a vestirle. No. Tienen que traer el verde. Tienen que traer el verde. Porque es que en el verde es donde se hincan las flores. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Esto se llama madre selva y lo utilizamos para forrar un poquitín el arco y que se, para que destaquen más las rosas. Esto lo hacen todos los hermanos, bueno, todos, los que pueden. Y como venga el de la finca, ya verás. Compare, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta, verde. Yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Bueno, yo la cofradía entré con 12 años. ¿Tú tendrías menos de 12 justamente años? El mismo año que cogí mi padre la insignia, que ya el pobre hombre ya falleció. O sea que... Sobre todo me emocioné mucho cuando cogí la insignia. Tenía solamente 12 años. La verdad es que la cogí con mucha alegría. Y es que esto viene de incluso mis abuelos también pertenecían a la cofradía. Y entonces es una tradición familiar y la mayoría somos amigos también. Y la verdad es que... es muy familiar, esta cofradía es muy familiar. Es una cofradía muy unida, porque aunque, por ejemplo, el año coja la insignia una persona, pero todo el mundo colabora un poco. Se va a coger flores, se coge la madre selva para tornar los arcos del santo, y todo el mundo colabora un poco. Aunque realmente le tocaría a la persona que coge la insignia hacer todo esto. Pero nada, pero todo el mundo colabora y no le dejan solo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama y el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva Sigüenza! ¡Viva! En Sigüenza recibimos el verano. No me acuerdo. ¡Uno! ¡Corte! En Sigüenza recibimos el verano con los arcos de San Juan. ¡Qué bonito y qué español! ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Pues el arco de San Juan, y se hace con mucha alegría y con mucha ilusión. Pues estos son mi nuera, mis nietos, una vecina y un amigo de mi nieta, que todo el mundo se llama y colabora con lo que bueno, pues ayudar para hacerlo, para cuando venga luego el ayuntamiento, que ya esté todo hecho y ya está todo preparado para que lo elijan, si sacan el primer premio o si ganan el tercero, todos los años. ¿Cuántos años llevamos ya? Pues aquí en esta plaza... Yo llevo ya 7 u 8 ya. ¿Por qué se hace esta tradición, Antonia, la de montar los arcos? Ay, eso ya no lo sé yo. ¡Contesta, Eva! De siempre. Hay otro pueblo que es Béjar que hacen una cosa muy similar, entonces no sabemos si es que hay alguna
persona que fue de un sitio a otro. Aquí nosotros, hombre, como el santo tiene en sus andas los arcos, pues también lo asociamos un poco a eso. De todas formas, todos los arcos, bueno, pues son puertas para pasar del invierno al verano. Arcos que son altares y más o menos eso es lo que podemos suponer que significa. Soy de Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Nacido en la misma Plaza Mayor. Guadalajara, Guadalajara. Pero vine aquí a los 2 años que me traían a las fiestas. O sea que las fiestas yo las llevo por dentro y en el corazón de este. ¿Eh? Aunque las de Guadalajara también me gustan, pero no tanto. Y vamos, y aquí, cuando tenemos que venir a hacer todo esto, nos involucramos a tope. Y ahí están los 3 nietos, Jorge, Sergio y Zaira, y mi hija también cooperando, o sea que ahí están todos. Los arcos ya es una tradición en sí del propio santo y las sanjuaneras, que llamamos, porque ahí las cantan, las bailan y las tienen totalmente, pues, muy bonitas. ¿Qué quieres que te diga yo de aquí? ¿No se sabrá usted la letra de alguna sanjuanera? Ah, no, ahí no. Mira, yo en el baile y en cantar soy más malo que la leche. Me puedes decir que te haga 20.000 arcos, que vaya por chop, que vaya por rosas, pero yo cantar y bailar, tururú. Manos a la obra. Eso digo yo, a ponerme la gorra y a seguir funcionando. Le pediría a la luna que cante a tus oídos aquellas canciones que hablan de ti conmigo, del sueño en los rincones, que tengan emociones de revivir. Le pediría a la lluvia que moje los caminos, menos los que conectan tu paso con lo mío, al recuerdo lugares que anuncien las señales que quiero de ti. Tus oídos, aquella canción que hablan de ti conmigo, del sueño los rincones, que tengan emociones, que revivir. Le pediría a la lluvia que moje los caminos, menos los que conectan tu paso con lo mío, al recuerdo lugares que anuncien las señales que quiero de ti. Estamos en el arco de la calle de los Herreros. Este es uno de los arcos del casco antiguo, de los mejores que hay en esta zona. Hemos madrugado un poquito para ir a por el chopo, pues sin tanto calor, claro. Y luego hemos ido a buscar unas flores, unas sanjuaneras al pinar también. Hasta los chicos, a ver si nos montan todo el chopo. A ver qué tal nos queda este año. Y se pone, lo que pasa es que no tengo yo muy claro si se pone el cardo a las chicas guapas. Rufi, ¿cómo es? Los cardos a las feas se le pone cardos y a las guapas rosas, ¿no, chicos? ¿Cómo lo hacéis? Pues es que es la tradición, pero no sabemos muy bien. Y como estos chicos ya no saben si rosas o cardos... Felipe se la sabe. Felipe, ¿qué se pone? Pues mira, los cardos se van a recoger por la noche y se van a poner a los balcones o a las puertas de las casas de las chicas que no te han... que les has tirado las fichas, has hablado un poco con ellas y no querían. Y las rosas es para el día de San Pedro, se suelen poner. A mí no. Para bien o para mal, no me lo han puesto. Yo a mi chica le pongo rosas el día de San Juan. Así que nada más. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan. Mirando hacia atrás, esto pues es arcos desde yo que sé desde qué año puede haber, pues hay fotos de más de 20 años. ¡Eh!
No se admite en reírse de nadie. Oye, que no me estoy riendo, estoy viendo. Yo llevo 60 años viviendo y mi padre ya me hacía un arco en la mitad de... Más de 60. Lo que pasa es que a lo mejor siempre unas veces hacía aquí, otras veces, pero en el barrio sí. El año pasado ganamos el primer premio, sí. Y algún año más. Y hemos ganado algún año más, pero bueno. Ya como participa más gente, pues un poquito para que no haya problemas. Así que suelen hacer en las residencias de ancianos. Nosotros antiguamente también hacían los refugiados y no sé por qué barrios más suelen hacer arcos. En las alfarerías también hacían, en, ¿cómo se llama esa? En los herreros también, en San Vicente también, en la plaza de San Juan también hacen arco. Y la gente esto es sacrificado, porque ponerte aquí con todo solito en hacerlo, la gente no te creas que quiere trabajar. Porque esto es como todo, que de cuando antes mucho, mucho, y ahora ya quedan cuatro. ¡Nos gusta Sigüenza! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Viva San Juan! ¡Viva Seguntinos todos que estamos aquí, pertenecemos al grupo Rodea Seguntina y grupo de baile de Virgen de la Mayor, y como veráis, pues hay de todas edades, que es lo que mantiene en sí el carisma y la tradición en Sigüenza, porque tenemos gente ya jubilados que estamos, niños que acaban de empezar y los intermedios que son los que se mantienen. Entonces, gracias a eso, la generación, sobre todo en el grupo de, hay que decirlo, de baile de Virgen de la Mayor, pues se van sucediendo generaciones tras generaciones que van manteniendo el espíritu de fiesta y de tradición de Sigüenza. Además, te digo una cosa, como Sigüenza en calidad musical no la encuentras en toda la provincia. El gusto cultural que tenemos para la música, pues yo creo que se da en muy poquitos sitios de España. Thank you.
que las generaciones, sobre todo de cuerdas, la guitarra toque todo el mundo, pero la luz y la bandurria más complicado. Mariano, le decimos de Bujarrabal, toca la luz y es la persona mayor de edad ahora mismo, no digo los años, pero es el mayor de la rondalla actualmente. Mariano, ¿cómo suena ese laúd? Bueno, bien. ¡Viva San Roque! ¡Esto, perdón! ¡Viva San Juan! ¡Y viva Sigüenza! ¡Viva! ¿Cómo se vive la fiesta de San Juan? Con mucho trabajo y mucho calor. Porque empezando desde ayer, que se tienen que recoger todas las flores y luego el día siguiente hay que montarlo todo para cuando viene el jurado que esté todo preparado y las flores que no se marchiten. Este verano, pues bueno, no se han marchitado aún. Espero que vengan ya para que se vea bonito. Animar todos los arcos que se hacen en todos los barrios. Esa es nuestra función, tocar la sanjuanera, como vamos a tocarla ahora, para que la bailen en el arco. Aquí no sé si sacaremos suficientemente gente como para bailarla bien, porque se nos han ido quedando en los demás arcos. O sea que ahora vamos a intentarlo, a ver qué pasa. A vuestra salud, a la salud de todos. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! Años por ahí, era muy chiquitita cuando empezaba así.